Se continúa trabajando en un esfuerzo de articulación sectorial integrada por la mayoría de centrales sindicales que están teniendo acercamiento con algunas instituciones del Estado sobre la importancia y beneficios de la implementación del protocolo de prevención y atención en caso de violencia en el mundo laboral. Hemos estado teniendo acercamientos con distintas instituciones del Estado y algunas, como la Corte Suprema de Justicia recientemente, un poco para intercambiar sobre esta experiencia que la Corte tiene con la implementación del protocolo de prevención y atención en casos de acoso y violencia en el mundo laboral. Y cómo esa experiencia nos puede también ayudar para aplicarse en otros sectores de la economía, como en este caso nosotros en el sector de la zona franca, maquila, textiles. Creo que en estos momentos es importante, y aquí el sector empresarial juega un papel determinante porque forma parte de los actores, ¿verdad?, que debemos de generar conciencia y establecer mejores condiciones y mayores condiciones para las trabajadoras y los trabajadores. Pero también está la oportunidad del Estado de Nicaragua, ¿verdad?, de seguir ratificando ese compromiso en la mejora de las condiciones laborales y los derechos, la tutela de derechos de la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras que están principalmente en las industrias de la economía formal. Agregó que de implementarse viene a garantizar y determinar la responsabilidad entre el empleador y el trabajador. Es un instrumento que viene a garantizarnos vacíos, ayudarnos a llenar vacíos de que nuestro marco jurídico tiene, pero también a determinar responsabilidades entre el Estado, los empleadores y obviamente la clase trabajadora y su representación a través de los sindicatos. Es un instrumento que también nos permite posicionarnos, ¿verdad? Porque no se puede hablar de trabajo decente si hay violencia laboral. Y cuando hablamos de violencia laboral, hablamos de todas aquellas aquellos síntomas que viven los trabajadores y las trabajadoras en tanto de las presiones por cumplimiento de metas, los tiempos que deben de ser regulados de una manera que a veces la persona no logra alcanzarlo. Noticias 12, Darlene Téllez.